Hola amigos, me ha dicho un calamar que teníais ganas de ver en la cara un percebe. Bueno, pues nada, aquí tenéis mi cara. Era broma. Muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la Barsala. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un vídeo muy especial para mí. Bienvenidos al especial. Bueno, actualmente 400 suscriptores. Ya lo vamos a hacer, ya que me he colado un poco con el tema del especial 200 y 300. Y bueno, como ya os prometí, pues queríais mi cara, queríais saber lo feo que soy. Pues aquí me tenéis, así de feo soy yo. Y bueno, nada, quería que el vídeo este fuese un poquito especial, así que para hacerlo un poquito más especial, he decidido invitar a un grandísimo amigo mío para que me haga las preguntas en este preguntas y respuestas, y por eso he decidido hacerle una llamadita a Michael Vareta, al cual tendréis el link de su canal en la descripción. Seguro que muchos lo conoceréis por el top de Optic SP o también por su paso por Doom. Así que nada, vamos a hacer un pequeño corte, hago unas llamaditas y a ver qué pasa. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya hemos hecho la llamada, creo que ya tenemos por ahí a Michael. Buenas, Michael. Hola, tío, ¿qué tal? Hola, campeón, ¿qué tal, crack? Bueno, a veces me vais a ver que giro un poco la cabeza hacia el lado, pero es porque tengo su cámara al lado, entonces tengo que mirar de vez en cuando. Así que, bueno, pues nada, adelante con las preguntas, amigo. Bueno, vale, pues empezamos con la primera, que es de Alejandro Fernández, que te dice que ¿qué otro hobby tienes aparte de los videojuegos, si estudias o trabajas? Bueno, primero vamos a ir poco a poco ya. Por partes, sí. Lo primero, ¿qué otro hobby tienes? Pues hago surf, me gusta correr, me gusta muchísimo el surf sobre todo, pero me gusta correr, bicicleta y luego los videojuegos, todo lo que tenga que ver un poquito con la informática y nuevas tecnologías, me gusta muchísimo. Vale, la segunda es si estudias o trabajas. Trabajo. Soy electricista y cantante de orquesta. No riáis. Es verdad, viendo. ¿Verdad? Sí. Y la otra es que ¿quién o qué te motivó para subir vídeos a YouTube? Realmente no hubo nadie que me motivase para subir vídeos a YouTube. Yo, como mucha gente, he visto Willy Res cuando era del Call of Duty. Y bueno, pues simplemente pues me pareció una plataforma interesante, me gustaba, yo grababa mis partidas, me gustaría pues eso, compartirlo con todo el mundo y llegar un poquito al mayor número de hogares y de personas para intentar entretenerlos y divertirlos con mis vídeos. Bien, pues bueno, a ver, la siguiente pregunta es de Álvaro, que te dice, ¿cuántos años tienes? Aunque parezca con este tipín que tengo 20, pues no, tengo 30 años y voy a cumplir 31 años en 0, o sea, es que no me queda nada para cumplir ya los 31, estoy en la recta final, muchachos. Pues, luego te pregunta que por qué empezaste en YouTube. Un poco lo que dije antes, yo jugaba las partidas con colegas y tal, grabé un par de ellas, tuve un par de proyectos de partida que no llegaban a ser partidas y conocí a un chaval que se llama Dani, y juntos y dijimos que íbamos a hacer un proyecto que sería el Percebe y el Boquerón. Él, bueno, se quedó un poquito atrás, de hecho su canal sigue activo, se llama El Boquerón. Y empezamos a subir algún que otro vídeo, y yo creo que eso fue lo que me motivó a tener el canal. Luego vi que el canal iba cogiendo un poquito de audiencia y tal, me salió todo el tema del Pub Stomping, Doom y todo esto. Entonces ya dije, pues que venga, pa'lante, ¿por qué no? Luego te dice que por qué, bueno, sí, lo siguiente era si agregarías algún sub. No sé muy bien a qué se refiere. Yo agrego a Skype, agrego a Steam, porque yo juego un PC, y a cualquier cosa que quieras que te agreguen, pues me lo dices y yo te agrego sin problema. También te han dicho, bueno, la siguiente pregunta es de Baimencei, que ¿sí? Te pregunta que de dónde eres. Soy de Galicia, del norte de Lugo, justo el pueblo, digamos, que hace límite por la costa entre a Galicia y Asturias. Vale. La siguiente pregunta es de Clemente Peña Verde, que te pregunta que en qué consola juegas. Juego en PC, no juego en ninguna consola, aunque por detrás podéis ver por ahí la Play 3 o la Xbox 360, antes jugaba con ellas. Actualmente juego en PC y algún día pues me gustaría jugar en Play 4 o en Xbox One, pero de momento juego en PC y estoy muy contento. Vale, la siguiente pregunta es de Josema YouTube, que por cierto es muy interesante, que te pregunta que por qué te llaman Percebe.
¿Por qué me llaman Percebe? Pues esto tiene que ver algo precisamente con lo que os conté anteriormente del tema del boquerón. Queríamos buscar un animal, por decirlo así, que representase un poco nuestra zona o donde vivíamos. El Dani es de Málaga y le dio por utilizar al boquerón. Y yo, como era gallego, pues yo qué sé, podía pillar el pulpo, pero no me gusta mucho. Y dije yo, el percebe, que me encanta, me encanta comer percebe. Y nada, pues que está muy rico. Y dije yo, pues nada, me gustó el nombre. Y ahí se quedó el nombre, simplemente, no tiene mucha más historia. Bien. La siguiente también te pregunta qué meta tienes en YouTube. No tengo ninguna meta porque realmente yo no creé el canal para una meta en concreto. O sea, mi meta es tirar para adelante, intentar llegar al mayor número de personas posibles. Y donde esté mi límite, pues ahí llegó el límite. Si pueden ser, pues 100, pues, o digo 1000, perdona, pues son 1000. Si son 10.000, son 10.000. Si son 100.000, pues 100.000. Todos serán bienvenidos en el canal. Yo no tengo ningún tipo de meta, ni digo, quiero llegar al millón. No, si llego, pues llegué. Sí, la verdad que sí. La siguiente pregunta te pregunta Melanie Reyes, que te dice que qué ha sido YouTube para ti. Me imagino que será que si te ha cambiado algo en tu vida personal o algo, no sé. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, me ha cambiado cosas en la vida personal, pero no, es que no sé muy bien cómo explicaroslo. Para mí YouTube es un sitio donde yo pongo mi alegría para que todos lo podáis ver en un vídeo. Yo después, fuera de YouTube, pues sigo siendo la misma persona, sigo en mi casa, con mi novia, bueno, mujer, con mis amigos, saliendo a tomar mis copas, pero sí es verdad que por YouTube, pues el tiempo que antes podía dedicar a otras cosas, actualmente pues las estoy dedicando a YouTube, porque aunque parezca una tontería estar grabando vídeos, llevan muchísimo tiempo. Entonces, pues el poco tiempo que tendría para hacer otras cosas, otras actividades, lo dedico a YouTube, así que en ese aspecto pues yo creo que es lo que más me ha cambiado. Pues sí. La siguiente pregunta es de Minibao21, que te pregunta, primero que nada, ¿carne o pescado? Pues me sé un poquito igual la carne que el pescado, pero me encanta la carne. Vale. Y luego te dice que ¿con quién te llevas mejor de Doom? Pues la verdad es que me llevo muy bien con todas las personas de Doom, con todos los miembros de Doom. De hecho, te conocí a ti gracias a ello, y de lo que estoy muy, 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 muy contento, porque eres un gran amigo. Quizás a lo mejor Bandy sea la persona de Doom con el que mantengo más contacto, porque juega en mi plataforma, juega en PC, hemos tenido contacto a través de Skype por este mismo tema, entonces nos echamos más horas juntos, por decirlo así. Pero realmente tengo... todos son igual de amigos para mí en Doom. Bien, yo también te digo lo mismo, la verdad, esto de los clanes te hace conocer a gente que... Muy interesante, la verdad. Sí, la verdad, esto de internet, conocer a la gente por internet mola bastante. La siguiente pregunta es de Icelacreyo, que te pregunta que si vas a seguir subiendo Minecraft. Por desgracia, no. Os te digo porque Minecraft me gusta mucho, pero es un juego que me gusta mucho para jugar a mi bola. Yo me pongo mi música de fondo, me pongo a hacer mis estructuras, mis rollos, me enfrento a mis monstruos, si me matan, me mataron y a tomar por saco. Y no es una cosa que me guste estar grabando, que me guste estar haciendo algo en concreto para grabar. Me gusta hacerlo un poco a mi rollo. Entonces, en principio lo voy a retirar del canal, ya que, bueno, tampoco, lo poco que hubo tampoco tuvo mucha aceptación, pero bueno, no descarto que en un futuro pues se pueda hacer algo aquí en Minecraft. Bien. Y ya vamos con la última pregunta, que es de Dark, Top Dark, que te pregunta que si quedásemos todos los de Doom Top, ¿vendrías a la quedada? Gran amigo Dark, desde aquí un abrazo, compañero. Y por supuesto que sí, si está dentro de mis manos y dispongo del tiempo y medios para llegar a esa quedada, estaría encantadísimo de estar con todos los miembros de Doom en persona y poder hablar con ellos cara a cara. Bueno, pues ya hemos finalizado las preguntas. Bueno, ya pues, pues nada, muchos de los que estáis ahí pues diréis, oye, que yo te he hecho una pregunta y no me la has respondido. Bueno, pues por no alargar mucho este preguntas y respuestas, lo que he hecho básicamente es algunas preguntas las he guardado para un segundo preguntas y respuestas, y nada más, si no está en este vídeo, pues estará en el próximo. Desde aquí, despedirnos de mi amigo Michael, encantadísimo, tío, muchísimas gracias, de verdad. Pasaros por su canal, tenéis el link en la descripción. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por hacerme este gran favor, y un saludo desde aquí. Nada, tío, ha sido un placer. Ya sabes que me puedes llamar para lo que sea, tío.
Venga, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, le dais al botoncito de like ese, que se ponga el dedito para arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dale like! ¡Dale like! Chao. Hostia tío, está muy bien, ¿eh? Bye.